Pues bueno, así iniciará esto que es la lucha del doctor Wagner contra el rey de Jalisco. Vean nada más. Micros cerrados, por favor, gracias. Aquí estamos. Doctor Wagner. Por favor, despeguenlo todos, por favor. Joy Líder, ahí está con el señor. Rey de Jalisco. Vamos a hacer un poquito más para afuera porque está con toda la intensidad por acá el doctor Wagner. Pegándole. Eso. Imponiéndose aquí en la arena el doctor Wagner con John Líder. Anda con todo John Líder, por ahí está John Líder. Vean nada más cómo lo va castigando el doctor Wagner. Se baja doctor Wagner, se baja y le avientan un sombrero a un señor. Ahí le están pegando al señor doctor Wagner abajo de la arena. Vean nada más. El rey de Jalisco contra el doctor Wagner aquí abajo de la arena. Y esto está a reventar, señores. Una lucha estelar. El señor Joe Líder por acá está dándole sus cátedras. Pero el doctor Wagner le sigue dando sus raquetazos. Y no entiende que aquí en Jalisco el que manda es el rayo de Jalisco. Vea nada más. Ya lo está estrellando entre los postes. Doctor Wagner. Ya aventó por allá. Oh, señor, ahí estaba estorbando. Ahí está. Doctor Wagner. Visualizando, agarrando aire el maestro. Vean nada más, lucha en equipo. Grandes patadas en el pecho. Por acá tenemos a Josh Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Aquí estamos, Josh Daniel, pues aquí saludando a la gente en vivo totalmente desde... Y pues coméntanos un poco qué estamos haciendo aquí, Josh. Claro que sí, a todas las personas que nos están viendo en la Furia FM, sean testigos de lo que estamos viendo aquí en este gran partido, el partido de Acción Nacional, donde vemos que ya está Dr. Wagner Jr. y qué más, ¿no? Enfrentando a Rayo de Jalisco Jr., ¿no? Donde vamos a ver grandes luchas y qué más, recordando estas luchas que se veían en la Arena Coliseo de Guadalajara o en otras arenas, ¿no? ¿Tú cómo ves, quién va ganando ahorita? ¿Cómo ves las cosas? Pues mira, lo que estoy notando un poquito, siento que Rey de Jalisco Jr. y su hijo Rayman, creo que se están llevando un poquito más la afición de lucha libre y qué más, ¿no? Ahora vemos el pleito entre John Líder y Wagner Jr. Creo que ya van a empezar una lucha entre ellos, ¿eh? Creo que esto va a quedar un caos, ¿eh? Oye, un abrazo. ¿Qué está pasando con ellos? Recuerda, ¿no? Que también era perro de mal y ahí están, sí, queriéndose, sí. Llamándose, respetándose, ¿no? Creo que yo, Líder, quiere mucho al maestro Wagner. Sí, creo que sí, recordando, ¿no? Aquella empresa, ¿no? La reunión de los perros del mal, donde se vivía junto con el hijo del perro guayo. Es el último perro del mal, ¿no? John Líder por aquí que queda, me queda por acá claro, uno de los pocos, ¿no? Sí, creo que sí, creo que este luchador, John Líder, es el único que queda de los perros del mal. Recordaremos que existe Camden Mal, pero Camden Mal solamente es el representante de ellos, de aquel grupo Daga, hablamos de Pentagón, el último grupo que estuvieron ahí como la bola loca, Taya. Nada más, ahí está el gran Rayo de Jalisco Jr. Oye, vemos que el Rey de Jalisco Jr. es inolvidable, ¿eh? Aquellas luchas, ¿eh? Cuando le sellaba a Carmelo Reyes ese tremendo guitarrazo en la cabeza y así perdía pues la máscara, ¿eh? Así es. Carmelo Reyes. Aquí hay rivalidad con Máscara Año 2000, Universo 2000 y 100 caras también. Peleas épicas, ¿no? Que la verdad acababan hasta el cansancio los luchadores. Sí, sí, sí. Creo que esas luchas se recuerdan mucho en el Torneo de Cuatro Caminos. Creo que son uno de los últimos que se veían ahí en el Torneo de Cuatro Caminos. Hace mucho tiempo que ya la mejor fue destruida el Torneo de Cuatro Caminos.
pero ya vemos en el lado independiente que la lucha libre pues va creciendo de una vez más, ¿no? Después de la pandemia, la situación que hemos vivido en nuestro país. Así es. Estamos viendo los raquetazos que está recibiendo el doctor Barner, que ahora sí le está doliendo hasta el alma, ¿eh? Sí, sí, sí. Esos raquetazos que creo que muchas personas a veces dicen que es mentira la lucha libre, pero créeme que si se dan un raquetazo, fenomenal. Creo un raquetazo como que no se la puede creer. Se la dio con todo. Sí, se impacta, es muy impactable con los raquetazos. Y creo que yo me metería a ese ring, creo que claro. profesionales. Claro, claro. Es nada más. Y vemos inmediatamente ese tijerazo que se lleva también al mismo Joe Líder y a Wagner, ¿eh? Ese Radio Jalisco Junior. Ahí está, vea nada más. De la dinastía Linares. Se está divirtiendo el Rayo de Jalisco Junior. ¿Cómo los trae? Sí, sí, sí. Fíjate que los está trapeando. Nomás se equivocaron. Ahí está. Impresionante el gran show. Y ahora va entrando, creo que va entrando este luchador que se ha convertido pues uno de los luchadores más odiados en el lado independiente de Guadalajara, Jalisco. ¿Y qué más? Parte de la legión donde está Macabre. Creo que el lado independiente de la lucha libre lo conocen a este luchador, como enfrentar a Fixman, a enfrentar a Wotan, a enfrentar que recientemente le quitó la cabellera a Black Steel. Black Steel, vea nada más. Por aquí tenemos el tremendo raquetazo que se lleva John Líder. Y ahora con esa playera de los perros del mal, sintió ahora sí. Hasta el tímpano le llegó, papá. Fíjate que quería traerme la camiseta de los perros del mal, pero dije, hoy somos partido Acción Nacional. Así ¿no? es, hoy es una emisión especial del partido Acción Nacional. Gracias a ellos aquí estamos disfrutando de esta de este gran espectáculo, estos grandes deportistas y leyendas, claro que sí. Es que todas las personas que se encuentran aquí con nosotros en vivo y en directo, ¿qué más? Y que ayudas a compartir este video, que para que más personas se enteren, pues aquí hay lucha libre. Claro que sí, y ya saben, aquí estamos pegándole próximamente lucha libre totalmente en vivo con nuestros amigos Josh Daniels y también por ahí tenemos Alberto, ¿no? Alberto Herrera por ahí. Sí, creo que sí. A este Johnny Martínez y también al mismo Alberto Enrique, Impacto 2000. Vean nada más, por ahí se está impactando, por ahí le están dando unos raquetazos, se lo lleva, doctor Barney lo recibe, por ahí John Líder le contesta y está bien metida la gente con ellos, contentísimos. Yo creo que sí, creo que se han equivocado unos a otros, ¿eh? Pero ya vemos que John Líder lo tiene bien medido y se pega duramente al Wagner. Vean nada más, por ahí se agarra de la tercera, de la primera cuerda, vean nomás, para que no caiga por ahí, dice, no puedo caer tan fácil. Por ahí está John Líder cayendo y tómala, cachetón. Llévatelo para que cedes a tu casa. Tremendo golpazo le dieron a John Líder. Tremenda patada que le va a dar, pero viene Wagner inmediatamente, pero viene cruzadamente el mismo Rayman. Y viene con las espaldas planas el conteo de tres, ¿no? Uno, dos, nada. Solamente dos, mi estimado John. Dios y Daniel, por acá tenemos a gran John Líder, está descansando, agarrando aire después de tremendo golpe que le dieron. Y bueno, por acá está haciendo todo lo que puede el gran maestro Dr. Barney Jr. Vean nada más ese candado por allá. Sí, creo que sí, creo ¿qué que... Dice, ¿qué dice Joss? Un candado de estilo cangrejo, creo que es el que está aplicando. Ese estilo de cangrejo que enormemente creo que si presiona un poco más el candado, Wagner hace rendir a Rayman, pero el Rayo de Jalisco, creo que el movimiento que está haciendo es impresionante, velo. Así es, y hizo todo lo posible para que no se rindiera. Vean nada más, ahí está, ahora le devuelve el castigo al doctor Wagner y ahora llega John Líder por atrás. Sí, ya Y ya se la cebó, pero ahí va otra vez, toma la cachetón, que le dan su tremenda cachetada, el señor Díamo, el señor Rayo de Jalisco, vea nada más. ¿Qué está sucediendo? Creo que John Líder está diciendo que es foul y creo que muchas personas están viendo que no es foul. Creo que lo que estamos viendo quiere terminar con esta lucha y llevarse la victoria, ¿no? El mismo Rayo de Jalisco Junior no lo permite, lo lleva resorteando entre las cuerdas, inmediatamente, ahora sí, engancha, ahora sí, le dio ahí, no se vio nada, ¿eh? Ahora sí fue el detalle, ahora sí no pasó nada. Vean nada más, por aquí la gente está disputando, está bien metida, y toma la que te quedó jabón, por ahí le dieron una tremenda patada que acabó con el gran John Líder. Ya no tiene aire este señor.
qué irá a pasar en esta tremenda lucha. Vean nada más, lo agarran. Vean nada más, lo están castigando entre las cuerdas, John Daniels. Creo que sí, creo que venía con un tremendo lazo al mismo Rayman, a John Leader, y creo que ahí lo tenía cruzado, pero Wagner venía en salvación y creo que no tiene nada que salvar. Y creo que ese bofetón que duramente le da, y creo que están listos para chocar ambos cuerpos, ¿eh? Están castigando a los rudos de 5 estrellas, se están dando con todo. Oye, gran esquema, nota ese esquema, créeme que ese esquema es muy bonito, muy bonito en la lucha libre y muy tradicional ese esquema. ¿Quién está haciendo la estaca? Sí, creo que sí, ese esquema que golpe a golpe que se dan ambos, y creo que se han zafado del movimiento que Rayman y Rayo de Jalisco Junior han aplicado, pero viene con el casita una vez más, pero no consigue el conteo de 3. Creo que aún le falta mucho para que esto se acabe, señores, porque ellos están agarrando el segundo aire. Pero ahí va, otra vez John Leader, y cae en su propia trampa. Por ahí se quitó nuestro gran Rayo de Jalisco. El Rayo de Jalisco se devuelve con el Wagner, Dr. Wagner, que se está quejando. Pero mira ese crucifijo que le está aplicando Rayman a John Leader. Creo que se va a rendir, se rindió. Vamos a lucha. Los ganadores. Una noche, una tarde impresionante que estamos viendo. Creo que estamos viendo a ese luchador que hace un año convertía 43 aniversario. Y así es como Wagner se va muy contento con la lucha.